Bidwi se realizó feria de reciclaje y el lanzamiento de la Cruzada Nacional de Reforestación con la participación de los diferentes colegios e instituciones. Es un esfuerzo que se está sumando a todo lo que está haciendo nuestro buen gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en pro de mejorar las condiciones de la salud. Sabemos que el municipio de Puerto actualmente es uno de los municipios donde hay mayor incidencia de malaria, de dengue, y queremos promover valores en los niños, en los jóvenes. Aquí en estos proyectos que nos han presentado los jóvenes, los estudiantes, miramos esa creatividad, que cómo ellos hacen uso también de la basura, un manejo oportuno de la misma. Durante el lanzamiento de la Cruzada Nacional de Reforestación se dieron reconocimiento a protagonistas y cooperativas que trabajan de la mano con el medio ambiente. Queremos hacer partícipe a cada uno de los diferentes comunitarios, que sean ellos los que identifiquen cada uno de estos problemas, la zona hídrica, las zonas de recarga hídrica y la zona degradada sobre las riberas de los ríos, para que en coordinación con cada uno de estos de estas diferentes comunidades y diferentes protagonistas, con los colegios, con las iglesias, podamos nosotros reforestar y recuperar cada una de esas áreas degradadas. Los colegios en la feria de reciclaje expusieron trabajos que elaboraron a partir de objetos reciclados. Además, presentaron maquetas, murales y trabajos científicos alusivos a la Cruzada de Reforestación. Nosotros queremos mejorar la manera de vivir, mejorar el aspecto de nuestra vida. Okay, lo que hicimos fue, se llama leña ecológica. Está hecho a base de aserrín, agua y papel periódico. El objetivo con el cual hacer esto es promover este proyecto para que dejen de talar tanto y vivir mejor. Con cámara de Isaac Pereira para Multinoticias, Jairo Vieta.